llamadas de emergencia llevamos, recibimos aproximadamente. Bomberos, buenas tardes. Bueno, como ven, fue otra llamada que solamente están jugando, no contestan. Entre 20 y 30 llamadas de broma al día reciben en las instalaciones de bomberos de Acapulco, aseguró el radiooperador Francisco Bautista Nájera, quien reconoció que en total son más de 80 llamadas diarias las que atienden. Con 20 años de servicio constató que las personas son inconscientes con esas llamadas broma, lo que para bomberos se traduce en tiempo, combustible y tal vez dejen de atender un problema real por ir a un llamado que no existe. Sí representa un gasto porque pues se gasta el combustible, que el combustible se puede utilizar para otro servicio de emergencia, que sí es que tú vas al servicio y no hay nada. No se han reportado a una persona que se quiere tirar del puente. Vamos, no se encuentra nada. Se revisa el área porque es una vida que está en peligro. Cuando hay una persona que está atrapada en un ascensor, que sí amerita, y ahí ya se gastó el combustible. Añadió que por día son de 20 a 30 emergencias reales que atienden los bomberos, en las que hay fugas de gas, lesionados por choques, personas prensadas, atrapadas en ascensores, personas que tuvieron un accidente en una obra y hasta rescate de animales. Se siguen haciendo las llamadas de broma, ya no tanto porque todo entra por 911, nos apoya con eso el 911, pero como el número es conocido, el 484-4122, hay niños que se dedican a jugar o hay personas que no toman conciencia y solamente preguntan si es bomberos o si vendemos algo. Cosas que no van relacionadas con lo que es en lo que es la urgencia o emergencia de aquí del Departamento de Bomberos. El llamado a la población es que no realicen llamadas de broma a el honorable Cuerpo de Bomberos. Con imágenes de Edwin Zárate, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.